Un nuevo informe de ONU Mujeres basado en datos de 13 países desde la pandemia recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia y por desgracia solo 1 de cada 10 denuncia este flagelo. La lucha para erradicar los tipos de violencia continúan y por eso el 25 de noviembre en todos los continentes se alza la voz por las que padecen en silencio y a las que callaron violentamente su voz. Mujer, quien te quiere no te golpea. Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Entonces, por eso nosotras no hemos, lo que hace que tenemos nuestra organización, no hemos dejado pasar esta fecha conmemorable porque es el día en que se hace pública las denuncias contra de tantas violencias hacia las mujeres. Y se conmemora y se recuerda el respeto, la paz, la armonía que necesitamos al interior de los hogares y sobre todo hacia las mujeres que somos las más vulnerables en cuanto a este tema de violencias. Ni una menos, vivas nos queremos. Con una eucaristía, una marcha y una velatón, se dio conmemoración a esta fecha en el municipio, donde participaron entidades, instituciones y grupos como ASOMUR, Salud Pública, Comisaría de Familia, Personería, Secretaría de Educación y concejalas. El propósito, visualizar los diferentes tipos de violencia y la ruta a seguir en caso de vivir este flagelo. Queremos en nuestro municipio visualizar este día, que las mujeres lo reconozcan y claro, que tengan en cuenta que pueden asistir a algunas entidades municipales para denunciar la violencia física, no solo la física o la sexual, sino la psicológica, la violencia económica, incluso la violencia institucional. En el municipio, en varios sectores del área centro, hemos estado pegando unas rutas de atención donde las mujeres pueden ver dónde pueden solicitar información, por ejemplo, si es violencia intrafamiliar, en la SIJÍN, en la Fiscalía, en la Comisaría de Familia. Y hay violencia interpersonal también, si constituye o no constituye delito, también pueden pedir asesoría en alguna de estas instituciones mencionadas y en la inspección de policía. Fechas como estas abren heridas antiguas, como fue la muerte violenta de Rosa Elvira y su hija de tan solo 3 años de edad, a manos de quien era el cónyuge y padre de la menor. El hecho ocurrió el año 2015 en la vereda El Maravillo. Por esta razón, erradicar la violencia es responsabilidad de todos. Que quien la mató, que quien la violó, son crímenes de Estado y nadie los vio.